pesado más, pero ¿qué balance hace de la primera? Pues... bueno, que eso ha sido un partido que muy disputado, muy no demasiado fútbol, no demasiada combinación. Yo creo que el partido, el tiempo, ese poco de aire tampoco ayudaba, sin ser una clave, o es una de las claves. Y después la presión que ha habido, la cercanía de los dos equipos hacia el balón, de ir a apretar hacia arriba, no ha permitido que hubiera demasiados espacios y que hubiera muchas posibilidades de gol. Sí, creo que las dos posibilidades claras las hemos tenido nosotros, pero estoy hablando de dos posibilidades en un partido cuando nosotros somos capaces de generar 8 o 10. La última de Ortuño y la de Aitami. Y todo lo demás, pues bueno, que se puede considerar que sin esas dos cosas el resultado es justo, al margen de que un equipo dominara más el partido que otro. Un poquito más de experiencia en este campo. Antes, en la primera pregunta, ha quedado definido parte de los detalles que he querido cambiar. Es que efectivamente, históricamente, el equipo no había tenido, no es que hubiera perdido, sino que incluso había tenido malos resultados, y he tratado de ser un equipo con un poquito más de oficio, por tener a dos laterales jóvenes, que sabéis que los dos se sueltan en ataque. Y incluso a Dani yo le he pedido que se controlara un poquito más, que tuviéramos un poco más de tranquilidad en la parte de atrás, y con Ángel eso, con Ángel tener un poco más de oficio, un poco más de calma para toda la gente que estaba por delante del balón. Es la primera decisión mía en este partido. ¿Y el cambio de Dani por la tarjeta amarilla? Sí. ¿Y el de Araujo porque estaba tocado? Araujo a media parte ya casi nos pedía el cambio. Estaba con unas molestias y yo creo que siguiera un poquito más y que él me fuera informando. Bueno, él dice que podía haber seguido, pero él nunca va a decir que tiene lesión. Conociéndole, nunca va a decir que tiene lesión. Y con lo que se nos viene ahora encima, he preferido no arriesgar. Y el tema de tanto la de Dani como la de Roque han sido dos decisiones de dos tarjetas amarillas que ya tengo la experiencia, hemos tenido un par de veces de la nada, nos hemos quedado con 10. Han sido más decisiones de estar 11 en el campo que decisiones tácticas. Si os recordáis, en Vitoria, Roque, por no hacer nada, se fue con dos amarillas. Y hoy se ha resbalado. Y al resbalarse se llevaba uno por delante y le ha costado la tarjeta amarilla. Y no quería que este partido nos quedáramos con 10. ¿Has sido demasiadas precauciones? No, nosotros hemos jugado igual que siempre. Quizás la única precaución ha estado la única, porque la de Ángel no es una precaución. Es un jugador que ha jugado toda la primera vuelta a un nivel de la leche. Entonces, después de 5 semanas... coincidía este partido. Si hubiera sido otro, no, seguramente no hubiera tomado la decisión. Y quizás el único sitio donde hemos variado algo ha sido en el enganche. Hemos jugado con un jugador mucho más de trabajo, mucho más de pelea, de ir a recuperarles balones, de ir a apretarles más. Y claro, si juegas con Roque, con Julio y con Hernán, te puede faltar un poquito de inventiva, ¿no? Y seguramente es ahí la única precaución que yo he tenido, valorando que creo que era muy importante robarles arriba, robarles en su campo. Y Hernán para eso es un jugador muy importante. Y para colmo, Paco, David García, verá el derbi en la grada, ¿no? Amarilla... Sí, la verdad es que central, ¿no? Perdemos, bueno, estaremos entre Jesús y Cristian. Y uno de los dos será el que ocupe esa posición. ¿El aspecto numérico cómo valora? Pues yo no creo que sea un mal punto. Creo que es un campo. Yo estoy viendo aquí al Betis, empató 0-0. Y
y el Betis, en el partido que yo recuerde, no tuvo ni siquiera la posibilidad que nosotros hemos tenido en el último minuto. Quiero decir que es un campo complicado, un campo difícil, y que ahora mismo lo importante es seguir sumando. Yo valoro un par de cosas. Una, hemos vuelto a dejar la portería cero, que nos hacía falta, ¿no? Aunque ganáramos, siempre recibíamos algún gol. Eso tiene que darnos solidez y confianza. Y hemos sacado un punto en un campo, aunque no sirva de nada, sí sirve para romper una estadística que a Las Palmas nunca se le ha dado bien. Y por buscar cosas positivas, porque hemos sido un equipo muy sólido todo el partido, pero nos ha faltado luz, nos ha faltado algo de arriba, de inventiva. Veía a Sergio que estaba, parecía que estaba racaneando, y lo que estaba era con una molestia atrás que no le permitía correr bien, ¿eh? Nos ha faltado un poco de eso. ¿Es un jugador de derby? No, yo no. Yo dejarme hasta el martes. El martes lo que queráis. Valdría otra temporada, ¿no? Es un partido especial, ¿no? Sí, bueno, sí, creo que es obligatorio para nosotros el seguir ganando. Sabéis que os dije ayer que yo quería ganar los 16 partidos y después me había equivocado, eran 17, y dijo, vale, pues ganamos 16 y un empate. El empate ya lo hemos tenido. Yo quiero ganar los otros 16. ¿Contra quién es? Contra el primer rival que se nos presenta, que es el Tenerife. No valoro nada más. Lo respeto muchísimo. Quiero ganar porque quiero que el equipo siga arriba, quiero ganar porque creo que este equipo tiene que tener esa ambición, pero hasta ahí, ya he hablado del Tenerife. Paco, increíble lo de la afición, ¿no? Tenerife, sí, 30.000 personas que van a vivir seguro, porque está todo vendido, y hoy ha habido 200 y pico. Sí, ha sido... Bueno, siempre, la afición nuestra es una afición magnífica. Y la respuesta que han tenido una semana antes, pues es como para que nosotros nos lo pensemos y digamos, ¿cómo no nos vamos a dejar el alma el domingo en el campo? Con la respuesta de la gente, no la tenemos que dejar. Desde el primer día hasta el domingo que llegue el partido. No sé, Paco, si como en esa parte de inspiración de último que ha habido en la zona de ataque, ¿lo valorabas como oportunidad? Sí, me duele en el alma no ponerle. Me duele en el alma. Pero creo que va a ser un jugador muy importante para hablamos siempre de 10 últimos partidos. Y yo creo que va a ser un hombre muy importante. Tengo esa, igual que os decía, que el Flaco va a serlo. Seguro que los dos van a ser jugadores muy importantes en este equipo, seguro, no tengáis ninguna duda. Cuando tenga que aparecer la magia, ahí estarán ellos. Y eso está llegando el momento. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Gracias.